Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. Es un placer estar con ustedes de nuevo en el programa de cada semana y poder compartir con ustedes, con todos vosotros, breves meditaciones, pensamientos, reflexiones fundamentadas en la Escritura que edifican nuestro corazón y alientan nuestra fe para ir hacia adelante en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A lo largo de todo este programa hemos compartido con ustedes la gracia abundante, el carácter de esta gracia y a la vez también la importancia de recepcionar esta verdad en nuestros corazones y vivir diariamente como si cada día fuera el comienzo de nuestra existencia espiritual. Sabemos perfectamente que en nosotros nunca hubo nada bueno, sabemos que hemos sido concebidos en pecado, sabemos que toda la humanidad cayó con nuestros primeros padres, Adán y Eva, con el primer Adán, y que evidentemente el pecado original tiene que ver con la condición en la que nosotros nacemos. Adán no fue concebido, Adán fue creado y por lo tanto fue hecho perfecto como todas las obras que Dios lleva a cabo por medio de su poder. Dios nunca hace nada que sea malo, Dios no crea nada que sea malo en sí mismo, todo lo que Él hace es perfecto y tiene una imagen, porta una imagen y evidencia, evidentemente un reflejo de la mano creativa de Dios, cuanto más el ser humano que fue hecho a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Adán tenía todo lo necesario para no pecar. Adán tenía en sí mismo la voluntad de pecar o no pecar. Él sí tenía un libre albedrío, o sea, tenía la voluntad de hacer aquello que él en su propio corazón decidía, afectado evidentemente por sus propias intenciones, intereses o motivaciones, y a la vez también tenía la libertad de no pecar. Nosotros
Hoy, evidentemente, nacemos caídos, por lo tanto, aunque tenemos el libre albedrío en el sentido de que tenemos una voluntad para poder llevar a cabo decisiones y acciones que están motivadas por los deseos de nuestro corazón, sin embargo, no gozamos de esta libertad porque, evidentemente, el pecado condiciona nuestra moral, nuestra conciencia y todo tipo de decisión que tomamos en nuestro corazón. Por lo tanto, el pecado original guarda una relación con la condición en la que nosotros nacemos, ya que evidentemente Adán no comenzó así. Adán cayó, evidentemente, y por esta caída entró el pecado, y por el pecado entró la muerte. Por lo tanto, nosotros nacemos en esta condición de pecado original, o sea, partimos de un principio pecaminoso y partimos también con una condena de muerte, no solamente física, sino evidentemente también espiritual. Bien nos enseña la palabra en Efesios 2 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, ninguno de nosotros hicimos nada para poder obtener, para poder venir, para poder acercarnos, para poder cambiar. Siempre tenemos que reconocer que de no ser por la intervención del bendito Espíritu Santo de Dios posterior a la obra propiciatoria y expiatoria de Jesucristo, tenemos que entender estas cosas, que Cristo tenía que venir a este mundo, tenía que humanizarse, como hemos enseñado muchas veces, y evidentemente tenía que cumplir toda justicia, algo que proclamó y algo que enseñó en el Jordán siendo bautizado por Juan Bautista, algo que evidentemente estaba dirigido, o el significado de estas palabras se cumpliría plenamente con su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, en esa humanización, Jesucristo vivió, mostró la pureza, mostró la santidad, vivió como el segundo Adán, perfecto, sin pecado. En esta condición murió en una cruz, y por medio de esta muerte libró a todos los que por temor a la muerte estábamos esclavos en este pecado y en esta condición. Por lo tanto, nosotros no teníamos en nosotros mismos esta capacidad de poder comprender nuestra condición, si no es bajo la luz del Espíritu Santo, que evidentemente es la consecuencia de la obra expiatoria y propiciatoria de Cristo. El Espíritu Santo no nace de esa obra, el Espíritu Santo es Dios, pero esta tercera persona de la Trinidad de Dios, evidentemente una persona diferente, pero en esencia Dios mismo, es el que tiene el ministerio y el trabajo de dar a conocer la obra de Jesucristo por nosotros, y quien ilumina la condición de nuestro corazón, llevándonos al arrepentimiento para evidentemente poder nacer de nuevo y poder entrar en el reino de Dios. Esto es la gracia de la que nos enseña la Biblia. El propio Pablo también, en ese mismo capítulo 2 de Efesios, nos enseña que somos salvos por gracia mediante fe, no por obras, para que nadie se pueda gloriar. Por lo tanto, esta acción siempre es de Dios primero, y el hombre en sí mismo no tiene ni un libre albedrío para poder venir a Cristo si no es iluminado por el Espíritu Santo. En esto la Biblia es muy clara: el hombre está absolutamente caído, impedido y depravado. No tiene suficiencia, ni tiene capacidad, ni tiene una motivación sana, porque el pecado afecta todo lo que el ser humano es, y por lo tanto, si no es por una acción de la gracia de Dios, no podemos venir a Jesucristo. Por eso el propio Jesús nos enseñó en Juan 16:8 que cuando viniera el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces el primer punto, este pecado, por cuanto no creen en mí. O sea, lo primero que el Espíritu Santo establecería, iluminaría, era la condición de incredulidad. Evidentemente la incredulidad es la madre de todos los pecados, y por lo tanto el pecado siempre se caracteriza por incredulidad. Incredulidad es aquella
es el estado del corazón que no glorifica a Dios, que no honra a Dios, que no cree en Dios, que evidentemente no da a Dios la gloria por ser quien Él es. Por lo tanto, cuando estamos en un estado de incredulidad, nunca podemos honrar a Dios. Sabemos perfectamente, como nos dice el libro de Hebreos acerca del pueblo de Dios, cuando viene diciendo en el capítulo 4, en el verso 2, dice esta palabra que había sido anunciada, ¿sí?, a Israel a lo largo de su peregrinaje por el desierto, dirección a la tierra prometida, a Abraham, a Isaac, a Jacob y evidentemente a Moisés, que fue quien les introdujo hacia esa tierra, y sabemos que Josué culminó evidentemente este trabajo. Entonces, cuando aquí en este capítulo 4 nos dice temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en este reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Él viene previo enseñándonos la actitud con la que el pueblo de Dios se comportó con su Salvador, con su Dios, y era fundamentada en la incredulidad, ¿sí? Entonces tentaban a Dios con no darle a Dios la honra, la confianza que Él merecía, fundamentados en el propio milagro con el que Él pudo derrotar a un imperio como el egipcio, cómo pudo dar libertad a un pueblo. Ese día, esa noche donde cenaron el Cordero Pascual, que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta libertad que el pueblo de Dios vivió, evidentemente, en el cruce del Mar Rojo, es la libertad que también nosotros tenemos en Cristo Jesús cuando entramos a esta nueva vida. Entendemos que lo primero es una sombra y lo segundo es el cumplimiento, es la perfecta explicación y la perfecta experiencia en Cristo Jesús. Por lo tanto, este pueblo no pudo abrazar esta gracia en una forma en la que pudieran beneficiarse de ella, sencillamente porque llenaron su vida de incredulidad. Entonces, no entraron en este reposo. Y nosotros, teniendo a Cristo, tenemos también que vivir y experimentar este reposo. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. La buena nueva es el Evangelio de Jesucristo. La salvación tan grande que ya se nos habla en el capítulo 2, la que no hay que descuidar, sí, de este mismo libro, de esta misma epístola a los Hebreos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por lo tanto, tenemos el entendimiento de que esta falta de fe es lo mismo que nos dice el verso 12 del capítulo anterior y que nos advierte que no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Entonces, evidentemente, la razón por la cual este pueblo no disfrutó de estas bendiciones de la tierra prometida es evidentemente por la incredulidad que tuvieron en su corazón, que provocó la desobediencia. Por lo tanto, lo primero que el Señor nos convence y nos enseña es esto: nos convence de pecado, y es el punto principal donde tenemos que comprender nuestro estado depravado, caído e imposibilitado para poder escuchar, aceptar, entender y creer. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo hace es convencernos de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Nos está hablando de la resurrección de Jesucristo. Sabemos perfectamente que su resurrección evidenció y justificó y manifestó y evidentemente aseguró que Él era quien decía que era. Por lo tanto, con su
muerte y con su resurrección, Jesucristo lleva a cabo la obra principal para poder derrotar, para poder avivar, para poder liberar al ser humano de la condición caída y pecaminosa. Esta es la obra de la gracia de Dios y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Por lo tanto, en esta cruz podemos ver la victoria sobre el pecado, podemos ver la victoria sobre el mundo, la victoria sobre Satanás, y a la vez podemos ver evidenciada la justicia de Dios por medio de la obra del Hijo. Me encanta cuando dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 3 de su epístola, donde dice en una manera preciosa, ahora, verso 21, capítulo 3, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces, aparte, en una forma separada, en una forma independiente, en una forma diferente, pero a la vez cumpliendo todo aquello que la propia ley y los profetas anunciaban. Evidentemente aquí nos está hablando del Antiguo Testamento, todos hablaron de Jesucristo, pero todos lo vieron en cierta manera no con la perfección ya del misterio aclarado en el Nuevo Testamento. Entonces, ahora se ha manifestado, este ahora tiene que ver con este hoy, donde se manifiesta la justicia de Dios. Esta justicia de Dios es Cristo Jesús, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esta justicia que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Por lo tanto, ese convencimiento de pecado, ese convencimiento de justicia y ese convencimiento de juicio lo manifiesta Cristo, manifestando la justicia de Dios en esa cruz del Calvario. Y la fe es aquella que recibe el conocimiento de esta verdad, y por medio de esta fe podemos creer en el argumento de Dios. Entonces nos enseña, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Aquí la palabra destituido significa sin necesidad de Dios, absolutamente muerto, caído, sin posibilidad alguna de venir al conocimiento de Jesucristo ni de la salvación mostrada por Él. Entonces, destituidos de la gloria de Dios. Evidentemente, la gloria de Dios tiene que ver con el conocimiento de Dios, con el disfrute de todos los beneficios eternos. Recordamos que una de las razones principales por la cual el hombre fue creado es conocer a su Creador y disfrutar de Él eternamente. Por lo tanto, el hombre caído en delitos y pecados no puede disfrutar de esta gloria, no tiene acceso a esta gloria, no tiene conocimiento de esta gloria, pero por medio de esta justicia manifestada y que el Espíritu Santo la evidencia por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la palabra de Dios que con tanta claridad nos presenta la justicia de Dios. No solamente el carácter del Padre, sino también la persona del Hijo, también la consecuencia de esa obra que Él hizo por nosotros en la cruz. Él resucitó para nuestra justificación, Él murió por nuestras transgresiones. Romanos 4, 25, ¿sí? Entonces podemos ver con absoluta claridad que en este aspecto la justicia que es manifestada, manifiesta al Padre, revela evidentemente al Hijo a través de la revelación que el Padre nos enseña y nos muestra. A la vez evidencia la justicia con la que somos salvados, la muerte del eterno y bendito, santo, inocente, Hijo de Dios, que satisface, que agrada la santidad del Padre. Aquí también vemos la justicia evidenciada, la sabiduría de Dios evidenciada en esta justicia, y a la vez también como consecuencia de esta fe que cree evidentemente en esta justicia, nosotros también podemos andar en una vida de
justicia. No solamente somos justificados, sino también podemos vivir esta vida de justicia. Entonces, como bien nos dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, mediante la obra redentora, la compra por la sangre de Jesucristo hecha a través del sacrificio de su vida y del derramamiento de su sangre, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, no tenemos tiempo para poder desarrollar todos estos versículos, pero vamos a centrarnos en lo que en esta mañana estoy tratando de compartir con ustedes. Podemos ver esta gracia, podemos ver la condición del ser humano, la incapacidad del ser humano, la necesidad de la luz del Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Hemos citado Romanos 3:21 para mostrar que lo que hace el Espíritu Santo es manifestar esta justicia de Dios, evidenciar esta justicia de Dios que en el Antiguo Testamento no tenía claridad sobre ella, ya que sabemos que los escritores inspirados tuvieron dificultad en conocer el tiempo y la persona en cuanto a lo que era el Cristo, aquel que sufriría en la cruz del Calvario y las glorias que vendrían tras estos sufrimientos. Pero sin embargo, estando presente Cristo, llevando a cabo su obra por nosotros y su resurrección y su sentarse a la diestra de la majestad, entronado, glorificado y coronado, hoy el Espíritu Santo ya enseña acerca de esta obra y la aclara perfectamente. Todos estamos destituidos y todos necesitamos de la revelación para que por medio de la fe podamos dar crédito al Dios de la Escritura y podamos agradar al Dios de la Escritura por medio de aquel que le agradó en su sacrificio, que fue su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, agradezcan esta mañana la gracia con la que ha sido salvado. Viva cada día recordando, reflexionando, meditando sobre el poder de su Salvador. Espérelo con fe, confíe en todas sus promesas y agradézcale la vida. Y que Dios le bendiga. Y querido oyente, si usted hoy me está escuchando en algún lugar y todavía no ha conocido al Salvador, hoy usted puede, iluminado por el Espíritu Santo, arrepentirse de sus pecados. Puede recibir una nueva vida a través de la obra, de la muerte, del sacrificio y de la sangre derramada por Jesucristo, de su resurrección. Y puede evidenciar y puede experimentar esta gracia en la que hoy nosotros somos salvos y usted puede ser salvo por medio de la fe en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación, como el argumento que produce la amistad para aquellos que por condición y posición éramos enemigos de Dios. A través de esta fe en su sangre. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.